Para todos aquellos que les encanta viajar y hacer turismo, vinieron al lugar correcto. ¿Quieren conocer destinos y lugares interesantes para visitar? Nosotros te los mostramos aquí, en Kultur. Bienvenidos a El Salvador, el corazón de América Central, el pulgarcito de América, la tierra de los volcanes y su sombrero azul. Un país que ofrece diversidad de destinos y opciones para visitar y hacer turismo. No importa si vives aquí o eres extranjero, quédate hasta el final porque te mostraremos las razones por las que debes visitar El Salvador. Número 1. Todo en El Salvador te queda cerca. Si vives o visitas el país, desde la capital puedes acceder a cientos de actividades y lugares en tan solo minutos. Puedes visitar modernos centros comerciales para ir de compras, buscar entretenimiento o simplemente caminar. Encuentras restaurantes de todas las categorías que puedas imaginar, desde opciones con menús típicos del país hasta diversidad de menús internacionales, todos concentrados en la capital y las ciudades de alrededor. Te aseguramos que si dispones de poco tiempo para tu visita, puedes disfrutar de playa, montaña y ciudad, conociendo lo más icónico de cada destino, disfrutando su gastronomía o comprando algún recuerdo, todo en un solo día. Número 2. La riqueza cultural e histórica de El Salvador le dan esa identidad especial que le caracteriza. Con un poco de asesoría, durante el viaje a El Salvador puedes trazar una ruta que te llevará a conocer los más pintorescos pueblos vivos, que parecieran haber quedado congelados en el tiempo, porque te deleitarás con la arquitectura de sus casas e iglesias que se imponen en el centro de cada ciudad. Caminarás por lo empedrado de sus calles para disfrutar de su gastronomía típica y la amabilidad de su gente, mientras que en el recorrido te distraerás por la belleza de sus paisajes verdes interminables, que son adornados por un delicioso clima fresco con el que seguro te relajarás completamente. Además, aún siendo un país tan pequeño, puedes encontrar en ese mismo recorrido los más interesantes lugares arqueológicos como las pirámides de San Andrés, el Tazumal y Joya de Serén, este último declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sin duda, destinos que no puedes ignorar en tu visita. Número 3. Y ya que todo queda cerca en El Salvador, te alegrará saber que otra razón para visitarlo son sus hermosas playas. La línea costera de El Salvador tiene una longitud de 321 kilómetros desde el río Paz, frontera con Guatemala, hasta el Golfo de Fonseca, compartido con Honduras. Una extensión de terreno que alberga muchas de las mejores playas en toda Centroamérica. Con cientos de opciones para pasar el día, o si te vas a quedar más tiempo, buenísimos lugares para escoger tu estadía. Entre hostales sencillos para mochileros, hasta hoteles impresionantes que te permitirán disfrutar de la vasta costa salvadoreña, y donde podrás deleitar tu paladar con el sabor de los mejores mariscos de la zona. Una experiencia que no vas a olvidar jamás. Y como dato importante, El Salvador es un destino reconocido por contar con dos de las mejores playas de la región para la práctica del surf, el Sunsal y Playa La Paz, mismas que en el 2020 fueron la sede principal para la edición anual del Mundial de Surf, recibiendo la visita de casi 300 surfistas representando hasta 50 diferentes naciones. Sin duda alguna, después de saberlo, esta es una de las más importantes razones por las que debes visitar El Salvador. Número 4. Un país no solo es reconocido por sus destinos para visitar, sino también por la comida y los platillos típicos que puedes probar. Sin duda podrás disfrutar en casi cualquier lugar al que llegues de diferentes opciones gastronómicas que tu paladar agradecerá. Muchos pueblos ofrecen sus propios platillos autóctonos, pero seguro hay uno al que no te vas a poder resistir si vienes a El Salvador: las pupusas. No hay extranjero que llegue a El Salvador y que se vaya sin probarlas. No hay salvadoreño que viva fuera del país que las extrañe. Y no hay salvadoreño que viva aquí que no las disfrute cada semana.
masa de maíz, de arroz, rellenas de queso, frijoles, chicharrón o muchas más otras opciones que sí o sí debes probar. Debemos advertirte que en algunos casos pueden llegar a ser adictivas, pero aún así, no tengas precaución, no te arrepentirás. Número 5. El Salvador, con tan solo 21.000 kilómetros cuadrados, alberga una gran cantidad de montañas y volcanes, que se suman a la oferta de destinos turísticos que debes visitar. A pesar de contar con 170 volcanes, son solo 6 de los que se consideran actualmente activos o en observación, siendo los más visitados el Boquerón en La Libertad y el Ilamatepec en Santa Ana. Cada uno ofrece diferentes experiencias, tanto para un viaje relajado de caminatas cortas para disfrutar del clima y la naturaleza, como actividades extremas de escaladas y caminatas con un nivel mayor de dificultad, pero que son recompensadas por la magnificencia y la belleza de sus destinos. Definitivamente, si lo tuyo es la aventura, debes incluir en tu agenda una visita a estos hermosos lugares. El Salvador es realmente un país grande. Que lo pequeño de su territorio no te engañe. Su enorme riqueza natural y cultural, la belleza de sus paisajes, la amabilidad y calidez de su gente, su deliciosa gastronomía y la diversidad de destinos a los que puedes ir son solo muestra de la grandeza de una nación que te espera con los brazos abiertos. Amigos, si les gustó nuestro contenido, denos una manita arriba. Suscríbanse ya a nuestro canal, denle un clic a la campanita para recibir nuestras notificaciones y así nos puedan acompañar a muchísimas más experiencias y destinos. También pueden revisar nuestro contenido en redes sociales donde nos encuentran como Cool Tour. Nos vemos en el siguiente video.